Estamos con José Mota, llega a la 1, hoy no, mañana, y se recupera así una de las míticas frases que hemos oído mucho en los últimos años, los viernes por la noche. Sí, pero esta vez ya con fundamento. Uh-huh. El programa llámase Hoy No. Aquí está otra vez. El resto ya se lo supone la gente, ¿para qué dar tanta pista? Hoy no. Claro que sí. Claro. ¿Qué vamos a poder ver nuevo en este programa? ¿Qué no vas a poder ver? Acabaríamos antes y te digo que no vas a ver. No, a ver, pues imagínate una ensaladera llena de cómicos, anárquicos, locos, divertidos, para contar un poco lo que acontece a nivel político, social, todo lo que pasa en la calle, ¿no? La verdad que estoy súper contento porque hemos contado con un equipo artístico, creativo, fantástico, ¿no? Luego con la codirección, la dirección también de Javier Vicuña, director de Vaya Semanita, que ha hecho un trabajo excepcional. Y estoy súper contento. Bueno, me hablas de este mix de que va a haber muchos cómicos. También hemos podido conocer que va a estar Leticia López, vamos a poder ver caras cómicos, nuevas. Cómicos y cómicas. Claro, claro. Lo que me refiero que vamos a poder ver caras nuevas y hasta el punto de que cedes un poco el relevo ese de ser presentador a Santiago Segura. ¿Cómo va a ver el público no, esto? No cedo nada. Realmente este proyecto nace desde un primer momento conmigo detrás, ¿no? Uh-huh. Y buscando, bueno, no se me ocurre, sinceramente, mejor maestro de ceremonias que Santiago Segura, que es un tío súper rápido, inteligente, que me disparó. Pues me disparó el hecho de que él presenta de alguna manera o conduce Viaje al Centro de la Tele. Uh-huh. Es un programa súper bien confeccionado y que él lleva estupendamente bien. Entonces digo, ¿por qué no hacerlo, no? Y no se me, sinceramente no se me ocurre mejor maestro de ceremonias que Santiago para hacer esto. Uh-huh. Te hemos preguntado mucho antes por qué después de tantos y tantos años viéndote frente a la cámara das un paso, no quiero decir atrás, sino por detrás de las cámaras. No, bueno, es cuestión de tiempo realmente, ¿no? Porque el tiempo de una persona es limitado. Entonces ahora estoy con Santiago Segura y Florentino Fernández, que estamos girando por toda España en teatro. Estoy escribiendo una peli para Santiago, para Florentino y con otros dos compañeros guionistas. Estoy en un proyecto de otra peli que empezará en febrero, un proyecto de ficción, o sea que es que ando sinceramente muy ocupado y bueno, pues de momento me pone volcarme más en proyectos de ficción. Eso no significa, por ejemplo, el fin de año ya estoy trabajando, ya he empezado a escribirlo. Uh-huh. Este año lo tengo muy claro antes y me está ocupando mucho tiempo, o sea que es que no deseo tampoco estar en todos sitios. Si no he podido estar aquí, pues es bueno no estar, ¿no? Uh-huh. No pasa nada. Y que tengan la oportunidad otros compañeros que también hacen un trabajo excepcional. Uh-huh. José, te quiero preguntar sobre todo porque me has comentado que va a ser también una serie de sketches sobre política, actualidad. Uh-huh. La política hoy en día es una auténtica locura. Nos comentabas antes que queréis romper con la crispación a través del humor, un poquillo. Bueno, el humor es una herramienta maravillosa para quitarle hierro a las cosas, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que falta. Yo creo que la salvación está en la comedia, ¿no? Yo creo que una sociedad que no ríe y no abraza el humor es una sociedad esclava. Y por eso es bueno, ¿no?, que haya nichos distintos y propuestas distintas en diferentes sitios donde la gente pueda consumir humor. Porque el humor es que es un bien necesario. No el mío, el que sea. Falta, el de cualquier compañero. Falta más sentido del humor en la política hoy en España. Sí, no hay ninguno. En la política lo que hay es crispación, ganas de enfrentar y el humor. El humor se ha perdido por completo. Me parece la primera herramienta que define el sentido común. Uh-huh. Y síntoma de inteligencia, ¿no? La gente que esgrime como arma el humor, me parece que damos un paso adelante en cuanto... Lo primero, no tomarnos la vida tan en serio, ¿no? Es decir, que está todo sinceramente muy crispado y la gente, hay unos enfrentamientos, se ha hecho, le comentaba hace un momento a un compañero tuyo, ¿no? El odio se ha hecho un hueco en la sociedad últimamente que no se merece. El odio hay que desplazarlo con la risa, la sonrisa, el abrazo y caramba, no me gusta, hay mucha crispación en el ambiente. Bueno, estamos ahora en verano, que podemos refrescarnos un poquito, pero aún así me comentas que ya estás preparando el fin de año. ¿Qué nos vas a tener? Bueno, no puedo adelantar nada porque es demasiado pronto y además los adelantos los prohíbe tráfico y no quiero que me quiten 4 puntos más, que me quedan muy pocos. Y entonces, no, si lo que sí te puedo decir es que ya tengo la idea, estoy trabajando en ello, ya llevo un mes trabajando, escribiendo y que he llegado
primeros de octubre tendré, si Dios quiere, el libreto ya hecho, o sea, el guión, y nada, en noviembre me pondré a grabarlo. Pues José Mota, estamos muy contentos de tenerte y mucha suerte con Hoy No, Mañana. Recuerden, el viernes a las 22:05. Hoy No.